Santa Cruz está viviendo un momento dulce en materia turística. Tenemos la ocupación hotelera posiblemente mejor de los últimos 10 años en Santa Cruz. Somos la segunda excursión más visitada después del Teide. Si los turistas que están en el sur y en el norte de la isla, un 30% aproximadamente visitan Santa Cruz al menos un día. Y luego tenemos un puerto que está en cifras prepandemia en número de cruceros y cruceristas. Por lo tanto, somos un municipio turístico y estamos teniendo muy buenos resultados. Tenemos presentaciones, por un lado, por ejemplo, grandes conciertos, que es una línea de trabajo para atraer visitantes a Santa Cruz. Este va a ser un año de grandes conciertos, Ed Sheeran, Maractory, festivales que se van a hacer, que todavía ni siquiera han anunciado, pero se van a producir, y eso va a hacer que vengan más visitantes a nuestra ciudad, que se llenen los hoteles, que hayan compras, que se queden fines de semana, de viernes a domingo, aprovechando un concierto, un evento cultural, ¿no? Luego también otra línea de trabajo son las convenciones y congresos. Hoy nos dan un premio el Spain Convention Bureau para como ciudad que se ha caracterizado en los últimos años por potenciar la celebración de convenciones regionales, nacionales, internacionales en nuestra ciudad. Eso significa visitantes que vienen a celebrar un congreso de lo que sea. Y eso nos interesa mucho porque el visitante de congreso deja un gasto medio mayor que un turista normal, y esa es otra línea de trabajo que estamos insistiendo mucho en con Turismo de Tenerife en Fitur y durante todo el año, ¿no? Son líneas de trabajo porque nosotros no tenemos una línea de trabajo de turismo vacacional de sol y playa. Nosotros queremos que la gente venga a disfrutar de nuestra ciudad, que tiene muchos atractivos, empezando por una reserva mundial de la biosfera, Anaga, que el 70% es Santa Cruz, y luego la ciudad tiene historia, tiene cultura, tiene paseos, tiene parques, jardines, Palmetum, parque marítimo, la nueva zona de baño de Valle Seco que está a punto de abrirse, la playa de las Teresitas. Es decir, tenemos un cúmulo, sinceramente, de atractivos que hacen que ahora mismo estemos viviendo un buen momento turístico en Santa Cruz. La promoción es importante todo el año, por supuesto, pero también en una feria como esta, internacionalmente reconocida, ¿no? No solo están el resto de comunidades autónomas, sino en numerosos países, y hay que decir que, lo siento, el mejor stand es el de las Islas Canarias, y este es epicentro de Fitur, ¿no? Y Santa Cruz de Tenerife tenía que estar. Santa Cruz de Tenerife está apostando por mejorar su comercio, su gastronomía, su apertura al mar, y también ahí hay que felicitar a mi compañera Carmen Pérez por esos grandes eventos, no solo los que ya organiza la Sociedad de Desarrollo, sino esa temporada de conciertos que vamos a tener en verano y que van a poner el nombre de Santa Cruz, es precisamente la temporada baja turística de la ciudad. La realidad es que vamos todos bajo el paraguas de Islas Canarias, ¿no? Y eso es un auténtico acierto. En esta feria se demuestra, esa es la fuerza que tenemos cada uno de nosotros. Y mire, un turista que apuesta por venir a Santa Cruz, estoy absolutamente convencido que también se beneficia de la laguna y viceversa, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ese tiene que ser el camino de ir de la mano, de ir de la mano del resto de administraciones y de seguir potenciando, insisto, un sector muy importante para nuestra isla. En Santa Cruz somos la segunda visita favorita de los más de 6 millones de turistas que visitan la isla de Tenerife después del Teide, y luego estamos apostando por mejorar nuestra planta hotelera, donde hoy, por cierto, ya me han manifestado hasta dos empresarios distintos la posible apertura de dos nuevos hoteles en la ciudad de Santa Cruz. Nuestra gastronomía está de moda, ¿no? Ya lo demostramos en una feria que se celebró en octubre el año pasado en San Sebastián, donde el producto local, ese que luego se vende en la Recoba, en nuestro mercado Nuestra Señora de África, el producto de Anaga, pues tuvo una especial relevancia precisamente en el País Vasco. Y bueno, creo que gastronómicamente hablando, la ciudad ha crecido mucho en los últimos años y vamos a seguir creciendo, apoyando al sector y con numerosas ideas. Para Sociedad de Desarrollo y para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es importante estar en Fitur. Fitur es la primera feria internacional que hay de turismo y es importante porque es el termómetro de en qué situación está el turismo y hacia dónde va. Se da por primera vez en el año la oferta y la demanda con todos los operadores turísticos. Sociedad de Desarrollo viene con una agenda cargada, pero sobre todo con tres ejes principales. El primero de ellos es que Santa Cruz de Tenerife se convierta en un destino turístico de más, es decir, apostar por las ferias, por los congresos, que Santa Cruz se posicione dentro del mercado de ese turismo de grandes ferias y grandes comercios, de grandes congresos. Lo cierto es que también otra de las líneas que traemos en Sociedad de
desarrollo es apostar porque Santa Cruz de Tenerife se posicione a través de las plataformas digitales. El turista, después del COVID, ha cambiado y ya busca el destino mucho antes de acudir, de saber lo que quiere hacer, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere experimentar. Y Santa Cruz de Tenerife tiene todo para posicionarse a nivel digital y para dar a conocer una nueva oferta. Y también venimos a recoger premios. Sociedad de Desarrollo recogerá 3 premios en Fitur. Uno de ellos es por la implementación de ese turismo MAIS. El segundo es por la accesibilidad en la Casa del Carnaval. Y el tercero es por una propuesta gastronómica que nos premian porque es única en todo el territorio nacional, que es el Gastrotel, que era que un chef de reconocido prestigio gastronómico, bien porque tuviera una estrella Michelin o porque tuviera un sol o un sol, acudía a los restaurantes de los hoteles y elaboraba un plato con los productos del macizo de Anaga, del kilómetro cero. Eso ha sido premiado y nos lo van a entregar mañana aquí en la Feria de Fitur. Sociedad de Desarrollo tiene competencias completamente transversales. Nosotros llevamos la promoción tanto turística como la comercial, como también el empleo. La idea es que Sociedad de Desarrollo trabaje en cada acción para que repercute directamente tanto en la promoción turística de la ciudad como directamente en el comercio, como también favoreciendo el empleo. Llevamos todo lo que es la promoción económica. No podemos olvidar que Santa Cruz de Tenerife es el motor económico de la isla, donde mayor número de contratos se celebran, donde mayor número de turistas llegan a nuestros municipios. El año 2023 termina con 3.120.000 turistas. Es la segunda visita después del Teide, donde acuden los turistas en la isla de Tenerife.